Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando sobre mi experiencia con la vacunación contra el COVID-19. Bueno, como saben, yo me vacuné contra el COVID el pasado 1 de junio, hace una semana más o menos, y me pareció importante contarles mi experiencia con la vacuna y si tuve algunas complicaciones o algunos malestares después de la vacuna también. Bueno, primero, ¿cómo me enteré de la vacuna? Mis compañeros en realidad se enteraron y me mandaron un link donde yo podía hacer la reserva de la cita para poder irme ese día y vacunarme directamente. Bueno, yo esta vez así súper rápido abrí el link y reservé mi cita porque no quería que me pase lo de la vez pasada. Se acabaron las citas acá en Mannheim y yo ya no me pude vacunar. Pero en este link que mandaron ahora, todas las personas en Alemania, o sea, en alrededores, ¿verdad?, podían vacunarse, así que sin ningún problema pude reservar mi cita. Les dejo el link en la descripción del video porque puede ser que haya personas que estén mirando este video o alumnos que todavía no hayan recibido cita para la vacunación y puedan usar el mismo link que yo utilicé. ¿Qué vacuna me puse? Me puse la vacuna del Pfizer, o también se le llama BioNTech, creo. Es una vacuna estadounidense que tiene muy buenos resultados, según lo que estuve mirando y leyendo por internet. En cuanto a los efectos secundarios, les cuento mi experiencia. Yo me vacuné y después de 2 horas más o menos de haberme vacunado, empecé a sentir un dolor en el brazo y al día siguiente sí que me dolió todo el brazo izquierdo donde me puse la vacuna y no podía así levantar mi brazo y todas esas cosas, entonces hacía todas mis cosas con el lado derecho nomás, y era un dolor así medio fuerte. Nunca me pasó así con ninguna vacuna, pero por suerte fue eso nomás. Después, en el día 2, todavía seguía doliéndome el brazo, pero ya me dolía así menos que el día anterior. Y al tercer día ya no sentía más nada, así ya era todo normal de nuevo. Por suerte me dio solamente ese dolor de brazo, porque sé de compañeros que también se vacunaron el mismo día que yo y ellos sí sintieron, tuvieron fiebre, algunos de ellos, y también tuvieron dolor de cuerpo. O sea que por 2 días más o menos como que no pudieron hacer nada, y yo por suerte no tuve ninguno de esos problemas. Bueno, una de las cosas importantes es que no pagué nada, o sea, me fui y no me cobraron ningún solo centavo, así que creo que la vacuna está cubierta por nuestro seguro médico de estudiantes, o en el caso de las personas que no son estudiantes, seguro, que no tienen seguro médico, no sé si habrán pagado o no, pero al menos para alumnos es seguro que no se paga nada, así que no se preocupen. Bueno, y ahora les cuento un poco sobre mi experiencia de ese día. Yo salí a las 2:30 más o menos de mi casa de Mannheim porque tenía que llegar a Heidelberg y quería estar temprano porque mi cita era a las 4:18 y yo quería estar para las 4 más o menos, y llegué a las 4:10 y yo decía así que era súper tarde, ya me estaba todo preocupada, y al final voy y me encuentro con una fila larguísima de 2 cuadras más o menos. Creo que hice un video, les dejo por ahí el video para que vean cómo es. Hacía un calorazo y era así súper cansador, en serio. Y al final jamás me tocó a las 4:18 o a las 4:30 o a las 4:40, sino que a las 7:30 recién me tocó ponerme la vacuna, y yo estaba así súper cansada, todo el mundo estaba súper cansado porque estábamos parados en el sol. Y por suerte sí que yo tenía una cita a las 4:18 y así ya me tocó a las 7:30, porque sé de otros compañeros que vinieron inclusive más tarde porque su cita era a las 7 más o menos, y a ellos les tocó vacunarse a las 11:30 de la noche. Imagínense a las 11:30 de la noche estar parado ahí en una fila larga. Bueno, y me dijeron también que después de ello inclusive la fila seguía, o sea que ese hospital estuvo trabajando toda la noche. No sé si sigue trabajando así, pero lo importante es que al final nos pusimos la vacuna. Esperamos mucho y todo eso, pero nos pusimos la vacuna. Y ahora estoy un poco más tranquila ya porque ya me dieron la cita para la segunda dosis y todo. Mi segunda dosis va a ser en julio. Y una vez que yo ya tenga la segunda dosis, ya no hace falta que me haga los tests y todo eso para entrar a los restaurantes o a los... algunas tiendas, ¿verdad?, en Alemania que te siguen pidiendo test negativo de COVID. O sea,
esa es la ventaja que tengo con vacunarme y que estoy más protegida también contra el virus, ¿verdad? Bueno, esa fue mi experiencia en general. La gente que tiene la posibilidad de ponerse la vacuna, ya sea en Paraguay o Alemania, no tengan miedo, no es una vacuna así súper diferente que te da muchos efectos secundarios. La vacuna no duele, o sea, escuché muchísima gente que te dice, no, esa vacuna re duele cuando te ponen y todo así. Yo no sentí nada y como les dije, solamente 2 días más o menos de dolor de brazo. Así que no se preocupen y aprovechen la posibilidad si es que tienen de vacunarse. Y bueno, nos vemos en el próximo video y no se olviden de suscribir y darle like.